Hola amigas, ¿cómo están? En esta ocasión quiero compartir con ustedes esta bonita manualidad, siendo un encargo de mi amiga Lupita, que me encargó algo para su reunión de generación, para poder darle a sus amigas, a sus compañeras. Me pidió algo útil y que les pudiera servir. Y pensé en estos bonitos sombreros que son muy económicos y a la vez les pueden servir a ellas y ser muy útiles, ya que ellas bordan y utilizan mucho las agujas y los alfileres. Ya que estoy haciendo varios y en diferentes colores, he visto que se pueden hacer con retacitos de tela que tengamos. Todo es reciclado. Y comprar solamente algunas florecitas, y se puede hacer con retazos también de cinta que tengamos por ahí que nos hayan sobrado de otras manualidades. Te enseño cómo elaborarlos. Son muy sencillos de hacer y te salen muy económicos. Vamos a trabajar, a echar a andar la imaginación y manitas creativas. ¿Empezamos? Vamos a empezar a trabajar con nuestro CD. Lo único que vamos a hacer es sacar el molde del contorno del CD, dejándole aproximadamente unos 5 centímetros para que podamos forrarlo y darle vuelta así. Una vez que ya cortamos el círculo, empezamos a pasar hilván todo alrededor. Sujetando bien, pues después tenemos que jalar. Todo vamos hilvanando. Una vez hilvanado, jalamos y nos va a quedar así. Ya forradito el cilindro. Lo mismo vamos a hacer con la latita de atún. Vamos a pasar hilván todo para poder después rellenar la latita de acá. Una vez que ya hemos rellenado, dado hilván a todo el contorno de la lata, vamos a rellenar con Tecron o con relleno para almohadas y que nos quede bien tupidito para que nos pueda quedar así. Y esta parte quede bien rellena para que ahí podamos meter nuestros alfileres. Una vez que ya tenemos bien cerrada lo que es la latita de atún y el CD, vamos a pegar donde hilvanamos punta con punta y nos va a quedar de esta forma. Con nuestra pistolita de silicón, únicamente ponemos silicón aquí alrededor. Y pegamos. Con listoncito que tengan de medio centímetro, vamos colocando aquí alrededor de silicón. Y se va pegando. Una vez que ya hemos pegado la orillita del borde del CD, vamos a tomar un encajito que tengan también. Y aquí alrededor, para ocultar la unión entre el CD y la latita, ponemos también y empezamos a pegar hacia alrededor.
Para hacer el moñito vamos a necesitar dos trocitos de listón, uno de 2 centímetros y uno de 1 centímetro, del color de su manualidad que estén haciendo o de retazos que tengan por ahí. Vamos a doblar a la mitad un moñito muy sencillo. Aquí, ya que está doblado a la mitad, únicamente cruzamos y que nos quede de frente las dos puntas. Una vez que está de frente, lo que hacemos nada más es doblar aquí, recogemos así y ya tienen lista la primer parte de su moñito con un pedacito de hilo. Damos vuelta . Cortamos lo que son las puntitas en diagonal y sellamos. Hacemos lo mismo en las dos y así queda la primer parte del moñito. De igual forma, con el listón de 1 centímetro, ponemos mitad, cruzamos y únicamente doblamos aquí. Acomodamos las puntitas y nos queda así. Una vez que hemos terminado el moñito, nos va a quedar así, de esta forma. Y lo que hacemos nada más es algunas florecitas que tengamos, de estas de foamy, se las agregamos a lo que es el moño. Una vez que ya hemos agregado las florecitas, para ocultar este borde que nos queda aquí, únicamente lo que hacemos es, con un pedacito de listón de este, vamos a ponérselo aquí y a darle vuelta para que oculte el hilo que entrelazamos. Una vez que terminamos de hacer el moñito, nos va a quedar así, y en la unión que nos queda aquí, donde pegamos el listón, ponemos una gotita de silicón y pegamos el moñito. Una vez que ya ha secado, lo que queda nada más es agregar los alfileres que le van a dar un toque especial a nuestro alfiletero. Y así nos queda esta hermosa labor. Espero la lleven a cabo. No olviden suscribirse a mi canal. Y si este video les gustó, denle me gusta para que podamos seguir subiendo labores, para que sigan embelleciendo su hogar. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.